A medida que los precios de la gasolina siguen por las nubes, santiaguinos buscan diferentes alternativas para llegar a sus destinos, pero también surgen problemas colaterales. Así es, Adriana. Nos vamos ahora en directo con nuestro compañero Guillermo Méndez, que nos investiga y nos presenta esta historia. Guillermo, cuéntanos. Buenas noches. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas noches. Permítanme hacerme un costado para que alcancen a observar este panorama que viene aterrorizando a muchos recientemente, y es que estos precios tan elevados de la gasolina han provocado que muchos conductores opten por el transporte público para llegar a sus destinos, pero también ha generado a que delincuentes hagan de las suyas y les piden tener mucho cuidado con sus vehículos. Veamos por qué. El precio de la gasolina está que espanta en estos momentos. Con 40 lo llenaba, ahora con 60. Y lamentablemente para los automovilistas, se espera que el precio de combustible continúe en aumento, con un promedio actual de $5.60 por galón en San Diego. Y creemos que esto va a continuar desafortunadamente hasta el verano, porque vemos que la demanda sigue aumentando, mientras tanto hay una reducción en el suministro del petróleo. Y a medida que esto continúa, la agencia MTS reportó un aumento de pasajeros utilizando el transporte público como alternativa a los vehículos. Es más barato utilizar el trole, me imagino que sí, es más mejor que traerte el carro, que usar el carro. Mucho más fácil gastar $6 al día, ilimitados viajes en buses y trolis, a estar gastando $6 en cada galón de gasolina. La vocera agregó que conductores pueden dejar sus vehículos estacionados por 24 horas de manera gratuita en la mayoría de las estaciones del trolley de San Diego. Lo que puede hacer es agarrar su auto, estacionarlo en un lugar en MTS, de ahí toma el trolley y puede llegar y en la noche lo recoge y se lo puede ir a casa. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que el sistema de transporte público también tiene sus retos. El tiempo de espera, si no llegas al horario del tren, a veces vienen adelantados, a veces vienen con retraso, y eso modifica tus tiempos para poder llegar a tu destino. Tengo que levantarme más temprano para llegar antes a mi trabajo. Pero otro impacto de los altos precios de gasolina es que ha dado cabida también a la delincuencia, pues la agencia AAA alertó sobre personas robando el combustible directo de los vehículos. Nosotros hemos visto que estos casos están aumentando en el sur de California, y ahora lo que están haciendo es que están perforando directamente el auto hasta llegar al tanque de combustible para sacar la gasolina, lo cual podría costar hasta $1,000 esas reparaciones. Por lo que recomiendan estacionar el automóvil en su cochera si es posible, o si es en público, hacerlo en áreas muy bien iluminadas. Bueno, y si es víctima de este crimen, se le pide reportarlo de inmediato con las autoridades locales y también llamar a su seguro de auto para ver si cubren este daño. Es información que les tenemos. Guillermo Méndez, Univisión San Diego.